Buenos días a todos, buenas tardes a quienes se conectan desde China. Les damos la bienvenida a la webcast Mundos Posibles, un diálogo sobre la ciencia ficción en China, que organizamos Casa Asia, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Pekín y la Universidad Politécnica de Madrid. Antes de dar paso a los saludos institucionales, permítanme dos cuestiones técnicas. La primera, que por favor mantengan micrófonos y cámaras desconectados en todo momento para garantizar una mejor conexión. Y la segunda, si quieren hacer algún comentario los ponentes, pueden utilizar el chat de la plataforma y el moderador se los trasladará cuando acabe su intervención. Nada más, cedo la palabra a Javier Parrondo, director general de Casa Asia. Gracias, Elvira. Buenos días a aquellos que nos siguen desde España. Buenas tardes a los que están en China. Es para mí un placer como director de Casa Asia inaugurar este ciclo de webcast sobre la ciencia ficción. Hemos titulado este evento online como Mundos Posibles, un diálogo sobre la ciencia ficción en China. Las historias girarán en torno a ese país, pero la ciencia ficción, más allá de ser un género por sí mismo, permite vislumbrar hacia dónde va no solo China, sino el conjunto del continente asiático. En estas conferencias que, como digo, hoy iniciamos, no solo tocaremos el género de la ciencia ficción, porque tiene importancia, como digo, por sí mismo, sino asuntos como la geopolítica, el cine, gastronomía, etcétera, porque, insisto, la ciencia ficción permite orientar, nos permite vislumbrar hacia dónde va el mundo y en particular Asia. Esta actividad no hubiera sido posible sin la colaboración, como ha dicho Elvira, de la Universidad Politécnica y de nuestra embajada en Pekín. De hecho, la Politécnica lanzó este proyecto bajo el título Engineering New Worlds, en el marco de una alianza con otras universidades europeas llamada ELISA. Bien, tomando como punto de partida esa colaboración entre universidades, se aborda ahora un género que nos permitirá un debate sobre los avances tecnológicos en una sociedad distópica. No me quiero extender mucho más porque yo creo que nuestros seguidores están aquí sobre todo para escuchar a los ponentes, a los que quiero dar las gracias por su tiempo. Y como la consejera de Educación, que también quería estar hoy aquí, pero ha tenido una reunión de última hora, no va a poder hacerlo en directo, ha grabado un vídeo, así que a continuación daremos paso a los saludos de Gisela Conde, consejera de Educación de la Embajada de España en Pekín. Gracias a todos los que han hecho posible este acto online y muchas gracias a nuestros seguidores porque realmente la pandemia, siempre lo digo en los actos que presentamos, nos hubiera podido relegar a un segundo plano, pero lejos de ello, ha abierto nuevos públicos y ha incrementado el número de seguidores a nuestras actividades online. Sin más dilación, pasamos al vídeo de Gisela, nuestra consejera de Educación en Pekín. Un saludo. Buenos días, buenas tardes, Dajiahao. Mi nombre es Gisela Conde y soy la consejera de Educación de la Embajada de España en China. Quisiera primero saludar a todos los ponentes, representantes de todas las entidades colaboradoras y, por supuesto, a todos los asistentes, todo el público que nos va a acompañar en esta aventura que aúna la ciencia y la literatura. Desde la Consejería de Educación de la Embajada de España en China, fue una grata sorpresa conocer la puesta en marcha de un concurso, de un certamen literario con tan inusual perspectiva. Ciertamente, España es una potencia cultural y la excelente acogida de la obra de nuestros pintores, cineastas, escritores, así lo demuestran. Sin embargo, la cantidad y el alcance de nuestros científicos, emprendedores e investigadores quedaba habitualmente oculta. La idea de aprovechar el éxito de la ciencia ficción como género literario y sus inagotables derivadas didácticas nos ha parecido una oportunidad única para mostrar también el potencial de la lengua española como herramienta de conocimiento científico. Por ello me congratula la puesta en marcha de tan interesante propuesta, el primer concurso de relato corto de ciencia ficción de carácter internacional y trilingüe, con China como país invitado.
y también las charlas que lo enmarcan. La de hoy es especialmente interesante, pues engloba a toda una serie de instituciones con las que trabajamos para construir lazos entre los dos países. Casa Asia, la Universidad Politécnica de Madrid, el Consorcio Europeo de Universidades ELISA, la editorial china Guomai y la Fundación Consejo España-China. A todos ellos les doy las gracias y, por supuesto, a los magníficos ponentes que participarán en el programa de conferencias introductorias del género. Esto comienza hoy, la aventura comienza hoy. Todos ellos, todos estos ponentes, todas estas instituciones son también apreciados amigos de esta consejería, como lo son todo el querido público que nos va a acompañar, como decía, en esta aventura. Muchas gracias, feliz futuro y mucha suerte. Gracias. Muy bien, pues siguiendo en el orden del acto, interviene a continuación, y al que le cedo la palabra, Claudio Feijóo, codirector del Campus Sino-Hispánico en Shanghái y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Claudio, un saludo y cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Y como dicen ahora, últimamente good local time, ¿no? Porque nadie sabe muy bien en qué horario se encuentra cada uno, ¿no? Entonces, por lo menos lo que digo a mis alumnos chinos en Tongji, ¿no? Y alumnos de otras latitudes. Entonces, simplemente pues, daros la bienvenida en nombre de la Universidad Politécnica de Madrid, agradecer, por supuesto, todo el apoyo y siempre la colaboración tan fluida, tan cercana con Casa Asia, con la Consejería de Educación de la Embajada, con la Fundación Consejo España-China. Es todo tan fácil hacerlo entre amigos, incluso entre los ponentes, pues tengo también buenos amigos, por supuesto Javier, que ha estado en las bambalinas, y Carlos, aprovecho para saludarte, Carlos Escolari, siempre buen amigo y que hemos estado en varias batallas juntos, ¿no? Mucho tiempo. Y simplemente contaros una cosa, ¿por qué la universidad, ¿no? Hemos querido un poco empeñarnos en empujar algo como esto, ¿no? Para empezar, consideramos que somos un lugar de encuentro, que siempre creemos que es las universidades, sobre todo una universidad pública como la nuestra, que tiene que ver con la tecnología, que está conectada con el futuro, ¿no? Que nos puede deparar. Es un lugar de encuentro donde se puede hablar tranquilamente, ¿no? Del tipo de mundos posibles que queremos. Y luego hay una conexión más profunda, ¿no? Ahora yo tengo una nueva responsabilidad como vicerrector, digamos, de emprendimiento, ¿no? Para entendernos en la Universidad Politécnica de Madrid y creemos que hay una conexión entre la creatividad, la innovación, el lanzar cosas nuevas y la ciencia ficción. De hecho, una anécdota, cuando una vez visitando un parque tecnológico en China, pues hablando, ¿no?, de literatura, pues alguien me dijo, no, es que aquí él ha cambiado la concepción mucho de la ciencia ficción en China. Y yo pregunté, ¿y eso por qué? Porque yo también era una cosa que había notado. Y me contó una nota, que no sé si es cierta o no, pero me habló de un viaje por Silicon Valley de altos responsables del gobierno, y cuando preguntaron a la gente por ahí por cómo se les ocurrían nuevas ideas y por qué, de dónde venían esas nuevas ideas de innovaciones, ¿no?, de nuevas empresas, startups, dijeron, no, pues que leemos ciencia ficción. Y entonces algo que había estado un poco en la trastienda en los años anteriores, pues comenzó a coger cierta velocidad, ¿no? Y yo creo que esa es una lección que quizá es buena para todos, ¿no? Que hay una conexión, ¿no?, entre mirar hacia el futuro, mirarlo con ilusión, espero, o descartar mundos que no nos gustan para encontrar los mejores mundos posibles, y el emprendimiento, la creatividad, y en ese sentido una universidad como la nuestra, que apuesta mucho en esta dirección, pues queremos impulsar ese tipo de cosas. O sea que no me largo más. Bienvenido, es un placer y esperamos que esto no solamente sea una primera ocasión, sino que tenga mucha continuidad. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. Damos paso a Miguel San Gregorio, uno de los coordinadores, una de las personas en el núcleo, el ingeniero que estaba preparando y calentando esos motores que han puesto en marcha la iniciativa de la que vamos a hablar ahora. Miguel San Gregorio, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Claudio. Es un placer veros a todos aquí. Como comentaba Claudio, como decía Javier al principio, todo viejos amigos. Yo solamente voy a robarle 3 minutos a esta charla para contar un poco cuál es el concepto, cómo empezamos a desarrollarlo. Y al final, esto fue una iniciativa que surgió cuando Javier, Claudio y yo nos pusimos a hablar del impacto que estaba teniendo la ciencia ficción en China. Y se nos ocurrió que podríamos crear una iniciativa parecida a las pocas que ya existen en España, en nuestras universidades, pero a través de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin embargo, conseguimos
escalarla para que el Europeo de Universidades, ELISA. Al final hemos conseguido organizar un proyecto que no solamente va a consistir en un concurso, sino también en una serie de conferencias. La primera es la de hoy. En una semana tendremos una introducción parecida en lengua china y eso dará lugar a 4 conferencias con expertos en ciencia ficción, tanto de China como de Estados Unidos, de países de habla inglesa y también, por supuesto, españoles. Después de eso, seguirá un concurso de ciencia ficción de relato corto, cuyo resultado se dará a conocer en diciembre, como bien decía Javier, junto con un plan para el año que viene. Os quiero dar a todos las gracias por estar hoy aquí con nosotros en este momento tan especial. Y ahora, sin más dilación, le cedo la palabra de nuevo a Javier para que les dé paso a nuestros ponentes, a Susana, a Carlos y a Jaime, a los que también les quiero agradecer su participación hoy. Así que, de nuevo para ti, Javier. Ciencia ficción es el género especulativo por excelencia. En los últimos años no solo ha perdido vigor, sino que se ha enriquecido por las aportaciones de escritores de los más distintos ámbitos y nacionalidades. Frente a las visiones de futuros distópicos y los habituales elementos del género, robots demasiado humanos, planetas que colonizar, viajes en el tiempo y el contacto con otros seres, se han alzado nuevas visiones que entran de lleno en terrenos como la geopolítica, la gobernanza y las cuestiones de género. Antologías como Planetas Invisibles y el éxito de obras como El problema de los tres cuerpos han tenido la virtud de introducir a muchos lectores de la órbita hispanohablante en la variante nacional y cultural que supone la eclosión de este género en China. Para profundizar en ello, hoy tenemos el diálogo que se titula Mundos Posibles, es un diálogo sobre la ciencia ficción en China, y tenemos a unos ponentes fantásticos. Comenzamos, tenéis aquí las ilustraciones de Chen Tu que he preparado para el concurso, viendo ya un mundo diferente, un mundo con toques asiáticos, ya hemos pasado las presentaciones, y doy la bienvenida a Susana Arroyo Redondo. Ella nace en Guadalajara en 1982, el año en que se estrena Blade Runner. Es doctora en Teoría de la Literatura y profesora en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an, en China. Ha sido editora en Cambridge University Press, cofundadora de la editorial de ciencia ficción Fatal Evil, El destino de los libros, redactora para El Confidencial, así como traductora y coordinadora de numerosos proyectos relacionados con la literatura de género, tanto en chino como en español. Bienvenida, Susana. Carlos Scolari, aquí lo vemos al lado de un Stormtrooper, no sé quién puede ser más amenazante de los dos, en Argentina. Es donde nace en 1963, es catedrático de Teoría y Análisis de la Comunicación Digital Interactiva en el Departamento de Comunicación de la UPF, es coordinador del programa de doctorado en Comunicación y es el autor de No pasarán, las invasiones alienígenas de H.G. Wells a Steven Spielberg y más allá, de 2005 a 2021. Ahí lo tienen, alzando el libro, pueden ver la portada. Y terminamos, last but not least, con Jaime Santirso, nacido en Gijón en 1990, compañero del fin del milenio, es periodista, está en Pekín desde 2014, informa sobre China y Asia para El País, Telecinco y la cadena SER, premio de la Asociación de Periodistas de Prensa de Madrid, creo, periodista joven del año 2020. Eso y es escritor también, autor de una novela iniciática, una novela estupenda que se llama Encuentro. Bienvenidos todos, es un placer teneros hoy aquí. Y vamos a comenzar con una cita que nos va a poner ya en el tema. Dice Xia Jia, China is a kind of possibility rather than a group of facts, and to show such possibility by exploring how science fiction can be Chinese. And how... Se apagó el micro, Javier. Disculpa. Hola, Javier, te hemos perdido. Perfecto, ya te recuperamos. Cosas del directo. Estamos con una cita muy corta de Xia Jia, donde básicamente nos dice, en su final, que para intentar pensar China como más allá de unas etiquetas, no matter where the authors are and which language they speak. Lo que me lleva a la primera pregunta para Susana Arroyo. ¿Sostiene que en Liu, el aclamado compilador de Planetas Invisibles y Estrellas Rotas, personalmente, siempre me he acercado a eso que llaman ciencia ficción china, como si fuera una colección diversa de obras individuales de autores individuales, sin ningún interés en ponerle una etiqueta colectiva o un marco analítico uniforme? Susana, ¿estamos empezando con buen pie? ¿Existe un canon nacional? Si es así, ¿qué autores lo componen?
Hola, buenas. Buenos días, buenas tardes a todos. Tajahao. Pues muchas gracias, muchas gracias a las instituciones. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Me parece que está muy bien que empieces con esta persona, con Ken Liu, porque es el hombre que literalmente nos ha traído hoy aquí. Ken Liu, ¿quién es? Para que quede claro, él es este autor. Él es de origen chino y escribe ciencia ficción, pero fue de niño a Estados Unidos y él se considera 100% estadounidense. Escribe en inglés. Pero su trabajo como traductor fue la chispa que encendió el actual fuego y la explosión de la ciencia ficción china que conocemos hoy. Vaya, aquí, quieto. Bueno, todo empezó cuando él tradujo por puro placer para su amigo Chen Qiufan The Fish of El Pez de Li Jian, que le consiguió la publicación al inglés. Este fue tal vez el primer cuento que le llevó en muy pocos años a convertirse en el traductor de Liu Cixin, el autor del problema de los tres cuerpos, y al final a convertirse también en editor y traductor de antologías fundamentales como Planetas Invisibles, que antes mencionabas. Sin él no estaríamos aquí. Es cierto que en este prólogo a la antología de Planetas Invisibles, Liu rechaza la existencia de una etiqueta de la ciencia ficción. Xia Jia, en la cita de antes, también la rechazaba. Y de hecho, hace unos años, yo personalmente, en una charla que en Pekín se estaba dando sobre ciencia ficción, otro autor, Fei Tao, la primera pregunta que le hizo al público en la charla fue ¿cuál es la característica de la ciencia ficción que la define? Y él, la verdad es que puso la misma cara que las escritoras cuando les preguntan ¿qué define la literatura de mujeres? O a los escritores, no sé, afroamericanos cuando les preguntan qué distingue la literatura afroamericana, como si la literatura no pudiese ser universal, ¿no? Solamente la literatura de los autores blancos estadounidenses hombres fuera lo general y todo lo demás pues fueran etiquetas, ¿no? La ciencia ficción china. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Muy rápidamente voy a hablar de literatura, voy a hacer un repaso breve a la historia de la ciencia ficción china, voy a hablar de algunas de sus características actuales y entonces voy a volver sobre esta pregunta que me ha hecho Javier sobre si hay algo que caracteriza a la ciencia ficción china. Bueno, ante todo me parece muy importante decir que, claro, nos parece muy normal que la ciencia ficción sea china, porque vemos China como el futuro hoy en día y nos reflejamos en ello. Durante los años 90, por ejemplo, Japón fue nuestro referente cultural para movimientos como el ciberpunk. Y ahora que nos parece que China va a ser la nueva potencia cultural, pues también nos parece que es un país de ciencia ficción. Pero me gustaría decir a todos que aunque hoy en día la ciencia ficción china es un asunto muy, muy, muy relevante, en China sigue siendo un género menor, destinado en buena medida a lectores jóvenes, con un tono didáctico y publicado especialmente en forma de cuentos en revistas especializadas. Si nos parece muy relevante es porque está empezando a serlo y porque cuando leemos ciencia ficción china, pues no leemos solamente lo que hay, leemos lo que ponemos en ella desde nuestras ideas sobre China. Lo cierto es que China lleva un siglo moviéndose aceleradamente para encontrar su futuro, ¿no? La fantasía, digamos, de inspiración científica llegó a China solo a comienzos del siglo XX, hace un siglo, e incluso el nombre de ciencia ficción en chino es una adaptación literal. Su llegada fue más que como una forma literaria, una herramienta ideológica para diseminar valores científicos justo al final de la dinastía Qing, muy relacionado con un movimiento que se llama el 4 de mayo, absolutamente fundamental para la modernización de China. Este movimiento quería expandir valores científicos en una sociedad que se enfrentaba por primera vez de forma masiva con la tecnología y para expandir incluso teorías darwinianas, para expresar el descontento con el régimen feudal de la dinastía Qing, etc. Entonces, en esos años, Lu Xun, que es el gran autor del siglo XX en China, tradujo a Julio Verne,
inglés, al chino clásico. En esos años incluso se tradujo por primera vez Don Quijote. Hubo un esfuerzo general por traducir grandes obras de la literatura. Perdón si mi conexión tal vez no es muy buena en los próximos momentos. Bueno, en esos años se popularizan otras obras de viaje a la luna y famosos... He puesto aquí algunos ejemplos, no tengo muchos slides, pero bueno, aquí pueden ver los nombres de algunos pioneros de la ciencia ficción en aquellos años. Es un periodo de sueños utópicos sobre el brillante futuro de China, inspirados por el periodo Meiji japonés. Igual que la sociedad japonesa en aquellos años se había abierto a Occidente, China esperaba un poco lo mismo. Digamos que entonces la ciencia ficción fue un instrumento de colonización cultural por parte de Occidente, pero también una lucha, una forma de lucha contra las potencias extranjeras y crear un carácter más chino moderno. Bueno, con los años la ciencia ficción, el panorama político se complica, la ciencia ficción pierde popularidad y bueno, aún así, en los años justamente de la República, Lao Shi, que es este autor muy importante literario, publicó Cat Country, que es otra gran obra. Otra gran obra de la ciencia ficción clásica china, muy poco conocida hoy. Cuando se fundó la República Popular China en el año 49, a partir de entonces la influencia de las traducciones de ciencia ficción occidental se redujo considerablemente y empezó muy fuerte una influencia de la ciencia ficción soviética, que tiene una tradición muy importante, pero que en aquellos años era sobre todo una ciencia ficción de historias didácticas destinadas a niños para formar su imaginación. Digamos que solamente a partir, en China, solamente a partir del año 78, cuando Deng Xiaoping tomó las riendas de China y empezó la apertura y la reforma, esta época de volver a abrirse al mundo, entonces empezaron a traducirse autores muy relevantes de la ciencia ficción estadounidense como Asimov, Arthur C. Clarke, Bradbury, y la influencia soviética pues bueno, fue decreciendo. De esos años es esta obra, ahora sí, Xiaolin Tong, Viaja al futuro, que fue un absoluto, desde el año 78, fue un absoluto éxito. Es un cuento infantil sobre un viaje al futuro, esto en un concepto muy novedoso, esto de los viajes en el tiempo para la época, y la novela, bueno, fue un éxito, revivió la especulación científica como algo valioso por sí. Pero bueno, durante los 80 digamos que hubo un sube y baja en las relaciones de China con la ciencia ficción. Hubo varios procesos de campañas contra la contaminación espiritual, digamos, y el género fue tachado de demasiado fantasioso, falso, y muchos autores, incluido este autor, pues tuvieron que refugiarse en historias de detectives y abandonar casi por completo el género. De modo que llegamos a los 90 y bueno, el género se fue estabilizando hasta lo que conocemos hoy. Y en el año 99 llegó un gran cambio, que es que en el examen de acceso a la universidad, el Gaokao, que es un examen muy importante en China, realmente algo que todos los adolescentes chinos ven, porque es un examen del que depende el futuro de todos los jóvenes chinos que entran en la universidad o que quieren entrar en la universidad, hubo una pregunta sobre la que había que escribir un ensayo, y la pregunta era: ¿y si se pudieran trasplantar los recuerdos? Esta pregunta, clásico de la ciencia ficción, también aparecía en un número de Science Fiction World, que es la revista más importante de ciencia ficción china, desde su fundación hasta hoy, todavía lo es. Entonces había un número de Science Fiction World que hablaba sobre esto. Esto hizo que literalmente millones de padres en China pensaran que el hecho de que sus hijos leyeran ciencia ficción les podría ayudar a no solamente pasar este examen de acceso a la universidad, sino bueno, hacerles pensar mejor. Entonces la revista de repente cuadruplicó su audiencia, llegó a tener 400.000 suscriptores solamente durante unos años. Pero aún así fue realmente un momento cumbre de la ciencia ficción china.
En esos años, bueno, aparece una nueva ola de autores de ciencia ficción chinos, y sus cabezas visibles son estos tres autores que voy a mencionar aquí. Sobre todo, bueno, Hang Song. Esta novela es una obra que presenta unos futuros muy apocalípticos, que adelanta incluso, bueno, crisis en Estados Unidos. Y luego, por supuesto, Liu Cixin, que está muy cercano a los autores de ciencia ficción más clásicos, sobre todo Arthur C. Clarke, es puro sentido de la maravilla, y propone historias de amplio alcance científico, social, y bueno, pues lo conocemos sobre todo por La Tierra Errante y El Problema de los Tres Cuerpos, ¿no? Otros autores, que voy a dejar aquí sus nombres por si resultan de interés, son estos, incluido Xia Jia, que es esta autora que mencionábamos al principio. Lo que quiero decir es que, bueno, a raíz de esto podemos ver algunas de las, yo creo que, características que ha tenido la ciencia ficción y sigue teniendo hoy en día. Lo primero, creo que después de este pequeño recorrido por la historia de la ciencia ficción china, lo primero que puede quedar claro es que en estos 100 años, en todos sus periodos, la ciencia ficción china nunca fue muy popular, sobre todo la escrita por nacionales chinos en comparación con la traducida. Si se habla de literatura de imaginación, en China, desde luego, es muy importante la literatura de imaginación extranjera. Mark Twain es muy conocido, Borges, desde luego, el realismo mágico ha sido muy importante, sobre todo de García Márquez. Y el género de la fantasía es enorme en China. Es este género de regambre más tradicional, relacionado con las artes marciales, inspiradas en leyendas locales, y la ciencia ficción palidece a su lado, es un género muy menor. Ha sido siempre visto como un género más bien juvenil, didáctico, para popularizar la ciencia. Y esto ha hecho que haya sido un género en general muy de ciencia ficción dura, técnico. Porque cuanto más técnico, más educativo. Por eso, para muchos otros lectores, han tenido reticencias a acercarse a ella, porque la veían como realmente una lectura difícil. Pero esto, desde luego, está cambiando, pero está cambiando ahora, muy recientemente. Por todo esto, el éxito de Liu Cixin y del Problema de los Tres Cuerpos es realmente excepcional. Primero, porque la ciencia ficción, como decía, se había movido principalmente en cuentos y en revistas. Liu fue el primero en hacer realmente un éxito de la ciencia ficción, en conseguir que todo el mundo lo leyera, pero lo cierto es que de su trilogía, la primera novela no fue muy exitosa, la segunda entrega un poco más, y solamente la tercera entrega realmente capturó al público, y capturó sobre todo a... Bueno, fue excepcional que lo hiciera porque se hizo muy popular por circunstancias extrañas, hizo muy popular entre emprendedores, y que la vieron como una especie de metáfora del mundo emprendedurial, muy, en fin, peculiar. Emocionó a los fans de China porque el género se hacía popular como en otros países, pero Liu Cixin, el autor, era muy modesto con sus expectativas. Él decía, cuando se publicó la novela en Estados Unidos, que no pensaba que fuera a triunfar, porque para él era como si un estadounidense escribiera una novela de artes marciales y tratara de triunfar en China. O sea, este era el nivel de expectativas, que luego él, por el contrario, ha sido un éxito. Pero también ha sido un éxito porque el libro llegó en un momento muy especial de las relaciones internacionales. Ahora puede parecer muy extraño, pero el presidente Obama leyó la novela de Liu, El Problema de los Tres Cuerpos, le encantó y la recomendó. Esto en aquel momento, pues bueno, ayudó mucho a la novela, su distribución pudo parecer anecdótico, pero claro, habría sido imposible unos años después, cuando cambió el panorama político. Realmente esta novela llegó en un momento perfecto. Hoy en día, de todos modos, aunque el panorama de la ciencia ficción se está ampliando, todavía hay pocos autores profesionales. Chen Xiufan, que es otro autor, calcula que ahora mismo puede haber unos 200 autores verdaderos de género de ciencia ficción en el país, y que solamente una treintena se gana profesionalmente la vida escribiendo. La revista Science Fiction World tiene una gran tirada, pero en realidad pocos autores profesionales.
en Estados Unidos, la mayoría de los autores de ciencia ficción saben que donde está el éxito, donde está el dinero, es en el cine y la transmedia. Y bueno, de esto Carlos nos va a hablar después, pero yo solamente añadir que La Tierra Errante, de la película, ha sido un gran éxito en el cine, pero luego se ha tratado de repetir, por ejemplo, en otra película que se llama La Fortaleza de Shanghái, que también está hecha a partir de la adaptación de un libro de ciencia ficción, y ha sido un absoluto fracaso del que tanto autor como director se han tenido que disculpar. Entonces, bueno, todavía, como digo, no hay un público tan formado. Hay otro tema importante, otra característica de la ciencia ficción china, y es que es el Estado chino está muy involucrado en su desarrollo, y de esto nos va a hablar Jaime, así que le dejaré a él que nos explique mejor. Lo más importante, bueno, pues que lo mejor de la ciencia ficción china está por venir. La edad de oro de la ciencia ficción china está empezando ahora. La estamos viendo, la tenemos ante nuestros ojos. Y volviendo a lo que me preguntaba Javier sobre si hay una ciencia ficción china que podemos caracterizar como tal, pues bueno, lo primero es, y es diferente, ¿no?, de la occidental, digamos, lo primero es vamos a empezar por qué hay en común. Lo que hay en común es que, como hemos visto, los autores chinos han leído mucha ciencia ficción extranjera. Por ejemplo, Liu Cixin canaliza muchas cosas de Arthur C. Clarke y también de la ciencia ficción soviética, que eso a lo mejor para nosotros es más difícil de percibir. Y luego, ¿hay algo típico de la ciencia ficción china? Bueno, digamos que yo no creo que haya una ciencia ficción china per se, pero sí que es verdad que, como toda literatura, la ciencia ficción en realidad no nos dice nada del futuro, nos dice todo sobre la sociedad que la produce, la sociedad de ahora. Y en este sentido podemos decir que sí que la ciencia ficción canaliza ciertas angustias de la China actual. La primera, si hemos leído a Cixin o a la o a algunos otros cuentos, como Fault in Beijing, que no recuerdo cómo se tradujo en español, pero bueno, hay una gran preocupación por la brecha social, la diferencia entre pobres y ricos. China es una sociedad con los pies en el siglo XIX y la cabeza en el XXI, con brutales cambios y un gran problema de desigualdad social, y esto se refleja. También hay mucha preocupación por el cambio climático y la contaminación, figuran prominentemente, ¿no? Como en la novela de Westyle, ¿no?, la novela La Ola de Basura, creo que es en español. Otra característica, hay muchas mujeres, hay muchas escritoras. El por qué es un tema muy complejo que daría para otra charla, no me quiero meter, pero desde luego llama la atención. Hay muchas escritoras mujeres también, no es tan clásico en este género. ¿Y qué más? Bueno, la ciencia ficción tiene una característica y es que permite a una comunidad plantearse a sí misma en el futuro. La ciencia ficción ha sido muy importante para el feminismo y para, por ejemplo, el afrofuturismo, porque permite a comunidades marginadas pensar cómo sería su futuro, cómo será si ellos tienen el poder. Bueno, esto ha permitido a la ciencia ficción china, o le está permitiendo ahora, plantearse futuros donde China no está en el centro como gran potencia, pero sí tiene un futuro importante, ¿no? Es una forma en la que el propio país o la propia cultura se imagina a sí misma. Luego hay mucha gente que también ha hablado de que la ciencia ficción china tiende mucho a una serie de distopía optimista. La distopía ha sido un género que todavía hoy abunda mucho en la ciencia ficción occidental, ha sido muy importante en los últimos años, pero en la ciencia ficción china la distopía es ligeramente más... Tiene un sabor en el que no es optimismo de cara al futuro, pero sí hay una sensación de que se puede hacer algo por cambiar el futuro, ¿no? Hay una forma de luchar contra lo malo y luchar en conjunto. Por ejemplo, en La Tierra Errante, incluso la película fue un shock en China porque mostró ciudades chinas completamente destruidas en el futuro. Era algo controvertido, era algo nuevo, pero también presentaba un futuro en el que eso tenía una solución conjunta. Un futuro donde había un poder mundial en el que Estados Unidos seguía siendo, la verdad, el centro, pero en el que China se presentaba como participando en una sociedad de naciones que juntas enfrentaban este problema. Yo pienso que esto es el reflejo de una época y no sé si en el futuro seguiremos viendo esto, pero desde luego sí que hay un tono ligeramente esperanzador y de trabajo en común que nos puede ayudar a superar los problemas.
En fin, voy a ir terminando ya y solamente quiero decir primero que cuando leemos ciencia ficción china, la ciencia ficción, primero el autor la escribe, tarda unos años en publicarla, tarda unos años en hacerse famosa, después tarda unos años en publicarse al inglés y después del inglés nos viene al español. Entonces, cuando leemos ciencia ficción traducida al español, estamos mirando como la luz de una estrella, ¿no? Que algo que nos viene de muy lejos en el tiempo, en realidad, y está reflejando una mentalidad a lo mejor de hace unos años, ¿no? No la más actual. Y bueno, mi última conclusión es que si alguien se siente un poco desorientado porque esperaba encontrarse o que el panorama de una ciencia ficción china ya bien asentada y la ve que todavía está en ciernes, pues en realidad no hay ningún problema, porque esto es muy excitante. Quiere decir que ahora mismo estamos viendo nacer la edad de oro de la ciencia ficción justo ante nuestros ojos. Y esto es todo. Muchas gracias. Susana, mil gracias a ti. Qué gusto escuchar de nuevo tus clases y este mapa casi de las nubes que has trazado sobre la ciencia ficción china, darnos un contexto estupendo. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. Ya sabíamos que si te teníamos a bordo de esta nave íbamos a llegar más lejos de las puertas de Tannhauser y nos ibas a ayudar a construir un mapa que espero que se asemeje a ese territorio que está en construcción. Me gusta mucho esa idea de la literatura de ciencia ficción como un fósil, porque ya nos llega más tarde. Y vamos a ver qué nos trae el profesor Scolari. Tenemos unas preguntas para él. Profesor Scolari, un placer como siempre. Dicen, la ciencia ficción es el género especulativo por excelencia. Precisamente en tu libro No pasarán, que nos has mostrado antes de manera muy entusiasta, se analiza la visión de la otredad alienígena. Como experto en comunicación, ¿qué es lo que crees que permite a este género literario dar cuenta de las distintas visiones sociales, morales y artísticas de los autores? Bien, gracias por la pregunta. Ante todo quiero agradecer a todas las instituciones, personas involucradas en la organización de esta primera charla, de esta primera conversación, que como hemos visto es el puntapié inicial de todo un ciclo de actividades, concursos, y bueno, me encantan todas estas movidas, digamos. Yo debo aclarar que no sé qué hago en este panel, porque no soy experto en ciencia ficción china, ni siquiera experto, pero bueno, soy un lector atento, digamos así, de la ciencia ficción occidental. He escrito, y si tengo alguna especialización, es en invasiones alienígenas, el lado friki, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? En el lado bueno me ocupo de temas de comunicación digital y transmedia, en el lado oscuro me ocupo de las invasiones alienígenas. Pero como cualquier persona occidental que llega a China, todo sorprende, ¿no? Los edificios, la gastronomía, las dimensiones, los trenes, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, este tipo de producción literaria que uno poco a poco está tratando de leer, de empezar a comprender, también sorprende. Respecto a lo que comentaba Susana, ¿no? Que dio un poco un pantallazo de los grandes momentos y de las particularidad de la ciencia ficción china, claro, por un lado están estos debates que lo tienen entre ellos mismos, también existe una ciencia ficción china, y yo creo que es un debate que se presenta en todos los países, en todas las sociedades. En Argentina durante años hemos estado discutiendo si existe una ciencia ficción argentina, qué es una ciencia ficción argentina, si está escrita allá o trata temáticas locales. Lo mismo se planteó, por ejemplo, con el cómic, ¿no? Recuerdo grandes discusiones sobre qué es el cómic argentino, si es un dibujante que escribe para la Marvel o dibuja para la Marvel en Buenos Aires, o si es una historia que trata problemáticas locales, ¿no? Ahora les toca a los chinos también mirarse de frente al espejo y ver qué están haciendo. En este pantallazo que daba Susana, es interesante porque seguramente la historia de China es diferente a la historia de la ciencia ficción de otros países, de otras sociedades, pero como que hay cruces, ¿no? No es un mundo aislado, lo que se decía, que ellos han leído, han traducido, Julio Verne. Esta característica de la ciencia ficción era considerada un género infantil para jóvenes, también se dio en Occidente, se dio en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, quizás sí, la literatura en parte, pero sobre todo en el cómic, en las películas de ciencia ficción, pensemos las películas de serie B, los cómics de los años 40, 50, que eran... a diferencia del discurso didáctico que había a lo mejor en la Unión Soviética o en China, esta ciencia ficción juvenil siempre se la vio como corruptora de menores, ¿no? Pensemos toda la censura que hubo a los cómics de la EC Comics en los años 50, en la época del macartismo, ¿no? Prácticamente, bueno, se censuraron infinidad de publicaciones.
hermosas revistas de cómics de ciencia ficción, porque en teoría promovían la violencia, bueno, las cosas que se suelen decir del cómic en esa época, hoy se dicen de los videojuegos también, etcétera, etcétera. Siempre buscando cruces, ¿no?, entre la ciencia ficción en otros países y lo que pasaba en China a partir de lo que contaba Susana, está todo el tema del darwinismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, final del siglo XIX, principio del siglo XX, la ficción se cruza con la nueva teoría, que era el evolucionismo? Hoy hablamos de teoría de las cuerdas, de agujeros negros y de gusano, digamos que son las nuevas teorías, ¿no? Pero en esa época la ciencia ficción tomó mucho del darwinismo. Y pensemos en los investigadores tipo Ramón y Cajal, que se pusieron a hacer ficción. Hoffman, hay un autor argentino, no me viene el nombre, que principio del siglo XX, que él también era un biólogo, digamos, un evolucionista, y se puso a hacer historias de terror y de ciencia ficción, ¿no? Otra temática que apareció en lo que explicaba Susana es la ciudad futura, así como está la obra de Julio Verne, París en el futuro. Hay un relato de Argentina también. Un amigo mío, era Paolo Bertetti, en Italia, acaban de recuperar un texto escrito en Italia a principios del siglo XX que imaginaba la Italia del futuro. O sea que también ese es un tópico que no es extraño que los chinos también hayan imaginado su China futura a principios del siglo XX, ¿no? Dicho esto, y yendo un poco a la pregunta, claro, yo pienso que todas estas características hacen que la ciencia ficción durante mucho tiempo nadie le diera importancia, no entraba en el canon. Y yo creo que eso facilitó que muchos autores y autoras se pusieran a escribir historias sin tener el peso de la academia, del canon, o el ojo de Sauron que los estaba controlando a ver qué decían, ¿no? Y eso les permitió tratar infinidad de temáticas, no solo lo tecnológico, que es lo más visible. Les permitió tratar toda una serie de temáticas que a lo mejor en otra literatura hubiera estado censurado eso, ¿no?, en otro género, porque hubiera llamado la atención. En cambio, la ciencia ficción es una narrativa de gente friki, juvenil, no le interesaba entrar en el canon, como que había una luz verde, digamos, para tratar temáticas, ¿no? Claro, después a posteriori uno revisa la historia de la ciencia ficción y empieza a hacer las lecturas, digamos, políticas y sociales de esas historias, ¿no? En mi caso, que me especialicé más en las invasiones alienígenas, claro, podemos, si nos focalizamos en este filón, digamos, es muy interesante, y un poco lo que yo hablo en mi libro. Claro, uno dice La guerra de los mundos, de H.G. Wells, publicada en el año 1898, en realidad Wells era un socialista, estaba en la sociedad fabiana, y él quería denunciar cómo las potencias europeas habían repartido África en el pacto de Berlín que habían firmado, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿qué pasa si yo escalo esto? Digo, bueno, los alienígenas vienen y nos invaden a nosotros, ¿no? O sea que había una denuncia política y social detrás de un contenedor de una historia de ciencia ficción. Claro, yendo así rápidamente, en los años 30, por ejemplo, si nosotros vemos las invasiones alienígenas de los años 30, quizá emerge muy fuerte la figura de Flash Gordon, ¿no? Un planeta que va a chocar a la Tierra y que hay un emperador malvado que quiere atacarnos, y es el emperador Ming, que era oriental, y ahí tenemos el peligro amarillo, ¿no? Ahí la ciencia ficción en los años 30, no solo Flash Gordon, muchas historias, trabajando el miedo a que Estados Unidos fuera invadido desde el Pacífico por una potencia oriental, que era Japón, ¿no? En esa época, ya en los años 30, Alemania no era el problema todavía, no se lo visualizaba un problema, el problema era Japón, ¿no? Y que pudiera invadir, y como después, bueno, Pearl Harbor un poco desencadenó, hizo realidad todos esos miedos. En los años 50, ya después de la guerra, y el otro gran tema de la ciencia ficción, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Italia, en Francia, era el peligro comunista. Entonces tenemos cómo la ciencia ficción retrabaja el tema del peligro de ser absorbido por una sociedad gris, donde la gente perdía la individualidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las películas de Body Snatchers, los ultracuerpos, ¿no?, que todos los seres están iguales, ¿no?, una sociedad gris sin sentimientos. Claro, eso es lo que se decía de la sociedad soviética. Y así podemos seguir, ¿no? En el caso de Argentina tenemos la invasión por excelencia en el cómic, que fue El Eternauta, ¿no?, que tuvo varias relecturas y reescrituras en clave antiimperialista. En la versión del año 68, las potencias del norte le dejan a los alienígenas el sur del planeta, ¿okay?
O sea que era muy cómica en clave antiimperialista. Y así podríamos seguir más adelante, en los años 90, la invasión de los X-Files, de Expediente X, ¿no? Que los alienígenas están infiltrados en el Estado, todo se vuelve sospechoso. Hay obras que intentan retomar el espíritu duro americano, Independence Day, por ejemplo, y muchas otras, ¿no? También eso aparece en el espíritu después del 11S. Si vemos la versión de Spielberg del 2005, cuando aparece el trípode en Brooklyn, la hija le pregunta, papá, son terroristas, ¿no? Estaba la sociedad, ¿no? Hay explosiones, cosas raras, son los terroristas. O sea, la sociedad seguía trabajando esto. Claro, yo creo que de este sentido, a medida que vayamos teniendo acceso a la y traducciones de las obras chinas, va a ser muy interesante releer la historia de la ciencia ficción china a partir de estos parámetros, cómo a través de estas obras los autores y las autoras fueron trabajando los miedos, los sueños también, ¿no? En sentido negativo y positivo, las pesadillas de las diferentes sociedades, así como la ciencia ficción china, por ejemplo, trabajó siempre el miedo a lo nuclear, las mutaciones, los animales gigantes, los bichos gigantes, los Godzilla, ¿no? Estaba siempre el tema, la huella de Hiroshima y Nagasaki ahí presente en esa narrativa. Respecto, bueno, y vamos, y ya voy cerrando a la gran obra de los tres cuerpos, yo creo que la trilogía, los dos primeros volúmenes son los más interesantes de esta perspectiva, como que el tercer volumen va mucho al futuro, pero seguramente afinando la lectura se pueden sacar cosas del presente. A mí lo que me sorprendió del primer volumen es toda la cuestión de la revolución cultural. Es tan grande la crítica en ese, o por lo menos yo nunca me esperaba en un autor chino una crítica a la revolución cultural. Después, hablando con algunos colegas acá presentes en el Zoom, me decían que bueno, que ya el discurso oficial en China como que ya está aceptada la crítica a la revolución cultural de los años 60, ¿no? Pero a mí en un primer momento me sorprendió, digo, oh, wow, qué capacidad autocrítica, ¿no? Bueno, sabemos que bueno, es una autocrítica quizás modelada, limitada. Y después, bueno, ya el segundo volumen entra ya en la cosa un poquito más actual, ¿no? Y también trabaja, bueno, todo el tema tecnológico, la responsabilidad que significa ser una potencia, ¿no? Yo creo que, bueno, es interesante todo esto. ¿Qué pasa cuando un país se convierte en potencia o aspira a ser una potencia? ¿Y cómo se traduce eso en la ciencia ficción? Hay un ejemplo brillante de los años 30, cuando hecha en Italia, se llama Saturno contra la Tierra, y prácticamente Saturno invade la Tierra, y hay un científico italiano, Sarkov, que es prácticamente el científico que salva el mundo, es un italiano que salva el planeta. Es una especie de Flash Gordon italiano, donde es el científico el que asume la dirección y digamos, organiza la contraofensiva de la Tierra. Y este científico italiano termina en un balcón en la Piazza Venezia en Roma arengando a las masas. Era Mussolini, ¿no? Entonces vemos cuando también un país tiene ínfulas imperialistas y de potencia, también la ciencia ficción cuenta esa historia. Así que bueno, yo digamos, en este sentido estoy fascinado con esto, espero poder leer más cosas. Lamentablemente no leo en chino, pero espero que se vayan traduciendo porque seguramente va a haber mucho para la gente que nos interesa estas historias, más allá de disfrutar de la ciencia ficción, nos interesa ver estas lecturas políticas y sociales. Yo creo que va a haber muchísimo material para trabajar. Gracias por la invitación y bueno, seguimos la conversación. Querido Carlos, muchísimas gracias. Cierto es, las conexiones entre el futurismo, entre visiones totalitarias, en estas ideas utópicas, lo vamos a comentar más adelante. Me ha gustado mucho esta percepción de la otredad que estábamos comentando, cómo el enemigo ha ido cambiando según los años. Un detalle muy curioso, nos dicen, mis amigos chinos me comentan que la novela que más les gusta es la tercera. Esto luego, si queréis, lo podemos comentar. A mí me ha llamado mucho la atención, pero todos mis colegas chinos que les gusta el género dicen que es la primera, porque es como más comercial, pero la tercera es la que realmente les motiva. Pero fue la que garantizó el éxito de toda la trilogía, fue la que disparó todo después. Y hablando un poco de la intervención de los estados y las sociedades perfectas, sin caer en la religión del dataísmo que diría Harari, Jaime Santirso. Mira, la anécdota con la que ha iniciado Claudio Feijóo su presentación está aquí. Se cuenta como anécdota que la ciencia ficción en China era considerado un entretenimiento burgués hasta que los líderes, así en genérico, descubrieron una visita a Silicon Valley que eran las lecturas recomendadas a los ingenieros. Tú has hecho un artículo estupendo para El País. Y yo te planteo, ¿hay una voluntariosa promoción del género por parte de las autoridades aquí? ¿Obedece a una estrategia geopolítica? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta, por invitarme a sumarme. Además me gusta mucho estar con amigos, con gente que conozco y a la que tengo afecto, como Susana, Carlos. Y gracias a Casa Asia, a la consejería por hacer este evento, por tender puentes en general, ¿no? Que siempre es interesante y que hay mucho trabajo por hacer. Si te parece, ya que soy periodista y antes de meterme en la harina, me gustaría tener un momento para mencionar a David Beriain y a Roberto Fraile, los dos periodistas españoles que fueron asesinados este lunes en Burkina Faso, haciendo su trabajo, haciendo periodismo y contando el mundo para toda la gente que como los que estamos aquí ahora, tiene curiosidad por saber qué hay más allá, ¿no? Y bueno, pues son dos personas que honran a la profesión y que su trabajo está ahí y que queda para todo el que quiera familiarizarse con ello. Desde luego que merece la pena, es excepcional. Por volver a cuestiones, la cuestión que nos atañe, digamos, ¿no? Susana ha hecho un recorrido histórico muy útil y muy bien estructurado sobre cómo ha evolucionado la ciencia ficción en China en este siglo de historia, prácticamente, desde que aterrizara a principios del siglo XX, y que refleja de una manera bastante clara cómo el gobierno chino siempre ha tenido una perspectiva muy utilitarista con respecto al género. Al género, me refiero a la ciencia ficción, ¿no? En ciertos momentos lo ha apoyado, en otros momentos lo ha censurado, ¿no? Como sucede con tantas otras cuestiones, y en los momentos en los que se ha decidido a apoyarlo es porque entendía que servía o sea, no por valorar su dimensión artística, sino porque entendía que servía a otro fin último. La mayoría de las veces ha sido expandir, fomentar, extender el conocimiento científico. Esa es la respuesta de por qué en los primeros años tras la fundación de la República Popular en 1949 en adelante, el género, aunque es una época en la que el realismo socialista predomina, el género tiene cierta presencia, la cual desde luego se desvanece con la llegada de la Revolución Cultural, como todo, como toda forma de expresión, y se recupera, digamos, con la apertura en el 78, para luego volver a atravesar un bache en el 83 a raíz de la campaña contra la polución antiespiritual. Digamos que ha sido todo muy cambiante, ¿no? Y esa oscilación llega hasta nuestros días. En 2011 la Administración Estatal de Radio, Televisión y Cine estableció una normativa que buscaba limitar la cantidad de obras que tuvieran pues elementos típicos de la ciencia ficción como viajes en el tiempo, fantasía, etcétera, ¿no? Y ahora en cambio vemos que a raíz de este boom, de este resurgir, las autoridades buscan fomentar la creación de títulos de ciencia ficción. Del boom del que hablaba también Susana al principio, ¿no? El último de estos pasos es en agosto de 2020, cuando de nuevo la Administración Estatal de Cine, Radio y Televisión saca una directiva de 10 puntos que dice básicamente que llama a la creación de más películas. Esta está más, sobre todo centrado en las películas, pero en realidad digamos que es una consecuencia de la cantidad de títulos de ciencia ficción y de su éxito, en particular el problema de los tres cuerpos, ¿no? Que es el que, digamos, el símbolo de este fenómeno. Y no solo eso, sino que establece toda una serie de medidas políticas, pues eso, financiación para pequeñas empresas, consideración de las empresas de efectos especiales como una importancia particular, etcétera, ¿no? Lo cual demuestra que ese utilitarismo de nuevo está en boga, ¿no? China, como lo sabe la mayoría de la gente que sigue el país, probablemente a causa de su naturaleza autoritaria, tiene muchos problemas para desarrollar lo que llaman el poder blando, ¿no? Que es la atracción que un país genera por su
por su cultura, por cuestiones que son, no son puramente políticas. Y eso es, en China es algo que el gobierno ha tratado de incentivar desde hace muchos años, ha gastado una enorme cantidad de recursos en ello, con muy poco éxito, ¿no? Incluso cuando ha tenido éxito, las condiciones políticas lo han boicoteado. El último ejemplo lo hemos tenido esta semana. Chloe Zhao ha ganado el Oscar. Es la segunda mujer en ganar el Oscar a la dirección. Y aquí en China no se ha dicho nada en los medios oficiales. Porque en 2013 hizo unas declaraciones criticando el país, ¿no? Entonces, eso otro ejemplo de fenómeno que surge de manera espontánea, que se podría aprovechar desde un punto de vista político y que bueno, pues que, digamos, las exigencias lo impiden. La ciencia ficción es un buen ejemplo de algo también que surge de manera espontánea y que el partido gobierno ve como una oportunidad para aprovechar en su beneficio y, digamos, impulsar ideas, valores y visiones políticas que repercutan en la narrativa de una China que quiere contarse mejor y con más audiencia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay dos tendencias que para mí son muy importantes que me gustaría solamente apuntar, en las cuales luego, si queréis, podemos profundizar un poco más. Por además, yo creo que son cuestiones bastante complejas para las que en realidad no tengo una respuesta definitiva, ¿no? Simplemente las pongo en la mesa como condicionantes de este fenómeno cultural. En primer lugar, es que la ciencia ficción como un espejo trucado. China es un país tremendamente desigual, que ha crecido rapidísimo, como todos sabemos, en las últimas décadas, ¿no? Esto, además, se añade a un especial despegue tecnológico en el último lustro, que hace que en ciertas tecnologías clave el país esté entre los líderes mundiales, ¿no? Pues estoy pensando en inteligencia artificial, redes 5G... etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la economía digital en general, ¿no? Entonces, esto convive al mismo tiempo con un país que en muchas áreas sigue siendo muy, muy rural y muy agrícola. Entonces, tiene regiones del país en las que se ha pasado de, pues eso, bueno, de granjeros que no usan efectivo ya, ¿no? Por ejemplo, entonces todo esto, digamos que crea un clima muy particular en el que se produce una interacción y un diálogo con la tecnología que es diferente al que vemos nosotros en una situación, en una sociedad occidental como la nuestra, ¿no? Eso genera, por un lado, yo creo que Claudio lo apuntaba en su comentario inicial, genera un optimismo, una ambición de mirar al futuro, apoyada también por el auge del país, ¿no? Y lo cual incide en un género que se construye a partir de la proyección de alternativas desde el presente. Pero al mismo tiempo, las consecuencias y el coste a nivel de privacidad y de individualidad también son cada vez más evidentes, ¿no? Son muchos los casos, pues, de polémica con respecto a la recolección de datos, rostros, que, digamos, vienen a construir también cierto pesimismo, ¿no?, con respecto a la evolución. De hecho, Ming Wei Song, que es uno de los críticos chinos más renombrados y con el que tuve la oportunidad de hablar a raíz de ese artículo, él decía que él creía que el factor común, denominante clave de esta última oleada de ciencia ficción china es el pesimismo. Y es verdad que en obras como La Tierra Errante o El Problema de los Tres Cuerpos son todas obras que, digamos, dibujan la reacción ante el desastre, ¿no? Y cómo el ser humano se repone o busca soluciones, ¿no? Pero bueno, claro, esto es algo muy, muy complejo, ¿no? Y luego, por otro lado, digamos que el segundo factor que también es bastante evidente es, y que es general a cualquier forma artística, es el marco político, ¿no? O sea, al final este es un país autoritario
en el que la expresión individual y la creación está restringida y que eso incide de manera necesaria en la producción cultural, ¿no? Es curioso, por ejemplo, en el caso del libro de los tres cuerpos, en la traducción que hace Ken Liu, de la que también hablaba Susana, Liu Zixin, él dice que a los lectores que habla en inglés, que prefiere que lean la versión en inglés a que lean la versión original. Y esto es porque en la versión china, cuando la publican, el editor, para evitarse problemas con las autoridades, cambia el orden de la estructura y la escena inicial que tiene lugar en... Dice Susana que no, igual estoy equivocado, sino que me corrija. Corrígeme, por favor, si estoy equivocado. Me está haciendo Javier unos gestos muy raros que no sé qué quieren decir, pero bueno, yo voy a seguir con lo que estaba diciendo. La escena de la revolución cultural se atrasa y en la versión inglés recupera esa estructura original. De ahí, y bueno, yo creo que eso es un buen ejemplo de las cosas. Me dice Susana que me pone el dedo, así que vale, lo he dicho bien. Me alegra. entonces, bueno, quiero decir que eso no deja de ser muy relevante. O sea, que tú tienes una obra que es un éxito mundial a la que le cambias la estructura por el miedo a que la censura lea con respecto a un episodio histórico muy relevante, como también mencionaba Carlos en su charla, y eso alteras, digamos, ¿no? O eso también pues, se produce deslocalización geográfica. Hay algunas obras chinas que, por ejemplo, no se ambientan en China porque es problemático. Y para ello optan por situar la narración en otros países. Hay un caso en particular de un título que ahora mismo no recuerdo, pero es una historia corta y que opta por colocarlo en Nueva York en vez de en China, ¿no? Y curiosamente también pasa otra cosa, que es que muchas, como la ciencia ficción da mucho espacio a la creación y a la imaginación, y se pueden tomar muchas licencias. Esto lo hablaba con una productora de un estudio aquí pequeño, me decía que muchos guiones se hacían de ciencia ficción precisamente para poder imaginar un escenario alternativo y no crear una, digamos, una narración que podría ser entendido como revisionista, ¿no? Hay una anécdota también, yo creo que es muy, a mí me llama mucho la atención, que es que, digamos, todos los escritores chinos famosos actuales tienen alguna obra censurada, todos. Liu Cixin también. Es una de sus primeras, a la cual él no habla mucho de ella porque, bueno, pues porque le va muy bien y no quiere meterse en fregados, ¿no? Pero es una novela que se llama China 2185, en la que él plantea la resurrección de Mao, y Mao resucita y vuelve a China. Pues bien, curiosamente, esta obra ha sido censurada en China, lo cual es casi como una recuperación del gran inquisidor, el relato este de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, en el que Jesús resucita y entonces la Inquisición lo encarcela. Pues eso es un poco igual. Mao resucita y la historia, el partido, la secuestra. Pero bueno, nada, quiero decir, condicionantes obvios que todo el mundo conoce, pero que afectan a también a casos y a fenómenos como este y que de alguna manera lo construyen, ¿no? Y es bueno, esas son las tres notas que quería comentar. Te devuelvo la pelota y seguimos dialogando. Genial, muchas gracias, Jaime. La verdad que no esperábamos menos que una intervención tan contundente como la que has aportado. Es interesante lo que hablabas, el tema de la capacidad de proyección y a nivel estatal. Un detalle curioso, la semana pasada la consejera visitaba una ciudad que han construido expresamente para formación profesional, que tiene 10.000 estudiantes, está en Chengdu, y estaba alineada con los planes de desarrollo educativo, digamos, o los planes de educación que tiene el gobierno a 2022, a 2030 y a 2035. Y están en marcha con esa mezcla o optimización de la fragmentación en la que distintos lugares van creando programas piloto y hay como una masiva organización o gestión
de estos planes. Vamos nosotros ahora, o volvemos al debate, y tengo una pregunta que plantearos, que ya tendréis como unos 5 minutillos, a ver cómo vamos de tiempo, para ir comentando, relacionada justo con algunos de los temas que hemos hablado hoy. Comenta el periodista literario Xavi Allén que en la ciencia ficción operan dos constantes, la diversidad y la naturaleza adaptable o transmedia. Esta diversidad yo os quería preguntar si se reduce al tema nacional o también impulsa otras cuestiones o identidades sociales. Pensemos en ciencia ficción como la de Ursula K. Le Guin o lo que ha comentado Susana de ciencia afropunk. Bueno, no, afropunk lo pongo yo porque he visto hace poco una obra de este estilo. Os recuerdo cuando era pequeño una de las obras que más me fascinaba, que era El regalo de los dioses, que era un cómic en el que los incas recibían la tecnología y se transformaban en la civilización que dominaba el mundo a través de fuerzas y poderes alienígenas. Estaba escrito por un guionista argentino y un dibujante catalán que se llama Joan Tarrats. Dice, hay un tipo de ciencia ficción que cuestiona la propia institución literaria o la representatividad. En el fondo estamos hablando, como diría Pierre Bourdieu, de la cuestión de la cultura como un mecanismo de homogenización, como un mecanismo de constructor de realidades sociales. Susana, ¿te atreves con esta? Sí, sí, sí. Bueno, pues como decía, efectivamente, esto es una característica en general de la ciencia ficción. La ciencia ficción ha permitido pues el afrofuturismo. El afrofuturismo es un movimiento, pues, plantearse a sí misma. Hay muchos autores ahora de ciencia ficción también asiática en general que se están, bueno, sirve a comunidades para plantearse el futuro. Ya digo que la ciencia ficción, por ejemplo, feminista, ha sido muy importante, ¿no? En ese sentido, ha servido mucho a las mujeres para imaginarse, pues, por ejemplo, cómo sería un mundo en el que no hay hombres, cómo serían esas relaciones, etcétera. También, pues, si hemos leído Octavia Butler, por ejemplo, pues también, ¿no?, a la comunidad negra, en fin, y desde luego a China sí, también le sirve para hacer lo mismo. Esto no es una característica de la ciencia ficción china, sino una característica de la ciencia ficción que cada comunidad va tomando según. Dentro de China, ¿hay comunidades más pequeñas que están usando la ciencia ficción para replantearse a sí mismas? Bueno, las mujeres también, pero no conozco yo casos, pero a lo mejor es por mi ignorancia, de etnias, por ejemplo, que estén usando el género para esto. Pero podría ser, o comunidad LGTBQ+, etcétera, no lo conozco. También es verdad que esta teoría de Allen, pues bueno, se enfrenta en realidad con el problema de que todas las comunidades también quieren ser publicadas, entonces no puedes criticar demasiado cuando quieres publicar y cuando quieres vender. Y esto no solamente lo digo para China por su sistema especial, ¿eh? Lo quiero decir que incluso comunidades, por ejemplo, en el potentísimo sistema de Estados Unidos, pues incluso un autor hispano al final muchas veces tiene que empezar a escribir en inglés para poder acceder a esa maquinaria, renunciar a ciertos valores, no puede ser demasiado crítico con ese sistema a lo mejor estadounidense que quiere publicar, ¿no? Entonces, bueno, esto son las contradicciones del capitalismo, ¿no? En el que también estamos, o del sistema, ¿no?, que nos tiene. Pero bueno, hay esa potencia, desde luego. Ojalá que la veamos. Carlos, ¿te animas desde el punto de vista semántico y tus planteamientos comunicativos? Mira, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, un poco retomando lo que decíamos, ¿no? La ciencia ficción es un género flexible, amplio, permite, tiene puntos de fuga, digamos, y que te permiten procesar no solo el tema nacional, sino cualquier otro tipo de cuestión o de identidad, como dice ahí la diapositiva. En ese sentido, estoy de acuerdo. El tema, bueno, es tener acceso a estos materiales, ¿no? Para después poder charlar, analizarlos, disfrutarlos. Más allá, o sea, por un lado hay una barrera lingüística que esperemos que poco a poco se vaya reduciendo. Y después, bueno, hay toda una cuestión que, bueno, nosotros estamos hablando acá casi de un canon oficial, ¿no? Pero pensemos todas las obras de fanfiction, ¿no? Que es otro ámbito que, como en cualquier lugar del mundo, China, hay una producción de fanfiction, contenidos generados por usuario, como decimos ahora, impresionante. Y quizás estos quiebres, estas cosas extrañas, estas relecturas, a veces es mucho más probable encontrarlas primero en la fanfiction que a lo mejor en un canon más comercial. Pero el género abarca todo, desde el canon oficial, digamos, hasta las producciones más friki, independientes, autónomas que pueden aparecer en el mundo de la fanfiction. Jaime, mientras vemos, te quería comentar, porque además lo hemos hablado
lo hemos hablado tú y yo. Pasamos una de las últimas diapositivas de Chengdu, luego las comentaré. Es que hablamos tú y yo de esta película, porque quiero hablar respecto de lo transmedia y las adaptaciones. ¿Qué os pareció de Wandering Earth, que lo estábamos comentando, en La Tierra Errante? Sí, sí, ves cómo te busco. Estamos ante el auge de la ciencia ficción, seguirá siendo un género minoritario, se convertirá en el nuevo cine de superhéroes, con más de 20 años ya de tradición y convirtiéndose en los nuevos mitos griegos. ¿Es un cosmopolitismo real o una estandarización global? Cuéntanos tu versión cinematográfica. Bueno, sobre esto hemos hablado sobre esto hemos hablado y discutido en su día. A mí The Wandering Earth me parece una película terriblemente mala. O sea, desde un punto de vista puramente cinematográfico, ¿no? Es interesante por la... De hecho, voy a contestarte a las dos preguntas en una. Desde un punto de vista puramente cinematográfico, entendiendo el cine como a partir de sus elementos básicos, el lenguaje visual, el lenguaje narrativo, es tremendamente pobre. Y es, bueno, pues es el típico... o sea, técnicamente está bien hecha y tal, mejor que otras, pero tiene muy poco que ofrecer, ¿no? A mí me interesa... Mira, Henry en el chat está de acuerdo conmigo. Gracias, Henry. A mí me parece interesante La Tierra Errante como... representativo, como obra representativa de un momento cultural, ¿no? Que es este, el auge de la ciencia ficción, el trasvase de las obras de la ciencia ficción al cine el florecimiento de eso y la ciencia ficción como herramienta de discurso político. Hay una anécdota de La Tierra Errante, lo cual en su día me pusiste, que yo creo que es muy significativo de esto, y lo cual además en su día me pusiste tú sobre la pista, que es que en la escena final, no voy a revelar nada no voy a dar detalles por si alguien no la ha visto y la quiere ver, ¿no? Pero en la escena final de La Tierra Errante, digamos, pasa algo y hay como una alianza internacional de países liderada por China, que esto, como veis, todo tiene mucho eco político, ¿no? A la que se van uniendo países y el orden en el que lo hacen es el orden en el que los países prestaron asistencia y ayuda humanitaria a China tras el terremoto de Sichuan. Entonces, nada está vacío, ¿no? Todo es la construcción de un discurso que busca reflejar las prioridades políticas del país, ¿no? El auge de la literatura de ciencia ficción china ha sido un fenómeno espontáneo, pero del cual el gobierno ahora intenta usar en su beneficio y por eso la proyección de la identidad nacional digamos que es uno de sus pilares, ¿no? Este es un tema fascinante. Mira, yo estaba dándole vueltas a una comparativa entre The Wandering Earth y Armageddon. The Wandering Earth tiene a Woolly, Armageddon tiene a Bruce Willis, y los dos son un ejercicio patriótico cinematográfico de cine de acción, en el que además los rusos vuelven a salir como unos personajes muy científicos y muy alcohólicos. No sé si recordáis que en Armageddon hay un momento en que destruyen la Mir, y la destruyen porque Peter Stormare, que es un actor fantástico, está pimplándose una cantidad increíble de vodka y termina no atinando al tipo de motor y destruyen la estación espacial para que luego los jóvenes estadounidenses en aquellos momentos que escuchaban No FX y otras cosas, pues aplaudieran y dicen, mira qué bien, que hemos destruido la estación espacial rusa. Carlos o Susana, ¿cómo veis estas construcciones nacionales, estos arquetipos, estas cosas, o incluso Marvel cuando tiene Wakanda, que es una región de África increíblemente tecnologizada y al mismo tiempo es una monarquía? Yo lo comparaba con Independence Day también, ¿no? Donde, bueno, está Estados Unidos reorganiza siempre las contraofensivas. Pero bueno, yo creo que estoy de acuerdo, Wandering Earth no es una buena película. Pretende ser el gran blockbuster nacional, plantar bandera china en un territorio y no llega, ¿no? Quieren, pero no pueden, diríamos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa?
hacer, Hollywood es buena haciendo un cierto tipo de cine, y tenemos directores como Emmerich que son súper expertos en este tipo de relatos. Yo creo que China va a seguir insistiendo con este tipo de historia. Bueno, digamos, ¿cuál es la solución de los que saben que no pueden hacer ese tipo de cine? Que podría ser la situación de América Latina o incluso de España. Hacemos parodias. Parodiamos el género superheroico, como el Super López y infinidad de personajes, ¿no? Bueno, digamos, el arma de los pobres, la parodia, sabiendo que nunca vamos a poder hacer un blockbuster de Vengadores, ¿no? Con todos los efectos especiales y los grandes, y todo, ¿no? Toda la industria puesta en eso, con todo un discurso, nos queda la parodia. Yo creo, China no creo que le dé para. No puede permitirse caer en la parodia. Podrá ver. Pero el discurso oficial tiene que ser insistir hasta poder desarrollar y continuar machacando, yo creo, con este tipo de producciones. Seguramente, porque digamos que una potencia que un país que quiere ser una potencia a esos niveles, ¿no? Tiene que tener también su gran narrativa, diría Lyotard, ¿no? A nivel de la ficción, su gran género. Quizás ahora, como en otros ámbitos, durante mucho tiempo, China copie, ¿no? Como pasó en la tecnología, pero vaya un momento que no nos extrañe que ellos puedan desarrollar su propia gran narrativa nacional de fantasía, que tenga donde reconozcamos elementos de la producción occidental o de la gran potencia occidental del siglo XX, pero que tengan también sus propios elementos. Habrá que ver. Por ahora es un primer intento ahí. Un poco de pólvora mojada. Que además has mencionado una película que para mí me gusta, The Wandering Earth. Yo aquí voy a romper una lanza, porque es el cine de entretenimiento y no le pido más que lo que le pediría una película Marvel o lo que le pediría un tipo de superproducción que me ofrece unos espectaculares efectos especiales, una buena narrativa, etc. Shanghai Fortress, sin embargo, no me gustó nada. Porque lo que me fallaba quizás era la historia o el conjunto de banda sonora, narración, etc. Susana, ¿cómo verías tú? ¿Qué planteas? ¿Qué te he visto por aquí? Visiones. Bueno, sí, bueno, yo creo que centrarse demasiado en si la película es buena o mala es quedarse un poco corto, porque en realidad no. Bueno, es una película blockbuster como tantas hay, tampoco nos paramos mucho a pensar si The Avengers es muy bueno o muy malo, ¿no? Sí, bueno, es un producto y está destinado a crear una industria. Y en ese sentido sí que es muy importante, porque desde luego sí que permitirá que los autores de ciencia ficción ganen dinero, si pueden vender sus series y tal. Pero bueno, que es un proceso de construcción, porque ya digo que la continuación que se trató de hacer de esto, La Fortaleza de Shanghái, la que se contó con los más importantes actores, los más famosos de China, una superproducción, ha sido un fracaso total, ¿eh? Quiero decir que la gente sí tiene sentido crítico, y esto, por ejemplo, no era, y era muy parecida, ¿eh? También a una adaptación de una obra de ciencia ficción, no ha gustado. De nuevo, el excepcionalismo de Liu Cixin. Pero vamos, de todos modos diré, por lo que decía Carlos, sí que hay comedia, ¿eh? Sí que hay comedia en China, y estaba tratando de buscar el título de una comedia que en los últimos par de años fue muy exitosa, que sí jugaba un poco con el tema de la magia y la ciencia, con un par de viajeros que se encuentran una piedra, no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, sí que tiene también comedia. No es malo porque sea un blockbuster, eso es cierto. No, lo que quiero decir es que, bueno, que su objetivo es divertir y quiero decir, puede ser un blockbuster muy bueno, pero quiero decir que en esta conversación a lo mejor no es lo más relevante de cara a China. Yo creo que lo más relevante es que está creando un género, ¿no? Y que está creando, además, centrándose mucho en Sichuan, como tú mencionabas antes, esta ciudad, como centro de la ciencia ficción china, que puede llegar a ser. Pero vamos, a mí me parece muy positivo que exista, porque ayudará al género, ayudará a que más escritores puedan vivir de ello. Sería interesante recuperar un momento de la Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética, que fue una Guerra Fría también a nivel cinematográfico. Pensemos que Kubrick saca 2001 y Rusia saca Solaris de Tarkovsky, ¿no? Que era la respuesta soviética a esta ciencia ficción filosófica que venía de Occidente. Habrá que ver si se repite algún tipo de ping-pong, digamos, en esta nueva Guerra Fría, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, como que ya ha habido antecedentes de este tipo de,
de buscar una versión local propia de una cosa que tuvo mucho éxito del otro lado. Bien, bueno, qué bien, qué oportuno además poder comentar estas cosas. A mí me gusta mucho la idea de Susana de crear industria, porque al final genera este tipo de escritores que van construyendo su propia obra un poco al margen de la periferia, pero les permite luego dar con las obras maestras que de verdad cambian el canon propiamente literario. Me temo que vamos a tener que pasar ya las preguntas, porque vamos un poco justos de tiempo. Tenemos pensado 90 minutos. Hemos tenido la suerte, además, de que el chat ha estado muy activo. Tenemos un público, hemos rondado los 78 asistentes en el pico, y la verdad que estamos muy contentos. Y ha sido un verdadero placer escucharos a los tres. Ha habido un debate sobre el Rey Mono y sobre Viaje hacia el Oeste. Belén Cuadra, una persona que admiramos mucho, pregunta, dice: intelectuales chinos se quejan desde hace décadas de que China, un país con una tradición literaria apabullante, no esté representada en el canon de la literatura universal. ¿Creéis que la buena acogida de la ciencia ficción china puede cambiar esta realidad? La segunda derivada sería: ¿a qué atribuís el éxito de escritores como Liu Cixin en el panorama internacional, más allá de la coyuntura política a la que ha hecho referencia Susana? ¿Quién se anima? Bueno, yo sobre la segunda pregunta, a lo mejor que me toca un poco más de cerca, sobre por qué ha triunfado mucho esta novela, pues yo creo que ha sido por varias cosas. Primero, porque como decía, ¿por qué triunfó la tercera entrega? Pues por una cosa muy extraña, y es que fue muy popular entre un grupo de emprendedores del ámbito tecnológico que la tomó como una... O sea, no, les dio igual el lado de la ciencia ficción. Ellos lo interpretaron como una metáfora de cómo funciona el sistema de los emprendedores. Y el caso es que, bueno, el caso es que la hicieron tremendamente popular. Entonces, esto contribuyó a que esta gente muy de moda la leyera, se habló mucho de ella, etc. Luego, además, bueno, Ken Liu, el traductor, cuando le preguntan esto, ¿por qué ha triunfado tanto esta novela?, él dice, porque objetivamente es mejor. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque ojalá el mundo fuera tan justo y los libros buenos triunfaran solamente porque son buenos, pero sí que creo que si uno ha leído a Arthur C. Clarke y sabe lo que es el sense of wonder, el sentido de la maravilla, esa novela lo es, Liu Cixin lo es. O sea, es esa sensación de que no hay límites a la imaginación, una cosa muy típica de la ciencia ficción, tal vez de la Edad de Oro estadounidense o occidental, de ese tipo de ciencia ficción, digo, pero que nosotros llevamos mucho tiempo sin ver, porque la ciencia ficción occidental lleva mucho tiempo en el mundo de la distopía y de la tristeza. Y luego, además, recuperando aquí lo que decía Carlos, y aquí lo que decía Jaime también, sobre todo, efectivamente, la gente no esperaba que una novela china pudiera ser tan crítica por esa escena que abre con la crítica a la revolución cultural, etc. Claro, entonces aquí hay que decir dos cosas. Antes te decía sí que no, Jaime, porque fue el autor, ¿no? Siempre el editor decidió cambiar el orden de los capítulos para que la escena de la crítica a la revolución cultural no estuviera al principio. No, fue el autor, porque el año de la publicación coincidió con, ahora no recuerdo qué momento, un poco, pues bueno, delicado de estos, de alguna conmemoración. Entonces el autor decidió cambiar él mismo. Y luego Ken Liu, cuando estaba traduciendo la novela, él propuso hacer este, le propuso al autor hacer este cambio, y el autor le dijo, ah, pues está, en realidad yo lo había pensado así. Así que, de acuerdo, pongamos esta escena de crítica al principio. O sea, que es cierto, hubo una cierta autocensura, pero bueno, que en realidad criticar la revolución cultural o criticar el pasado pasa muchísimo. Y yo creo que la gente, creo que esta novela ha gustado mucho a la gente que a lo mejor no había leído más novela clásica, de novela china, porque no se lo esperaba. Pero los que han leído novela china, los que han leído a Mo Yan o al premio Nobel chino o a otros, en realidad pueden ver que la crítica de Cixin palidece. En realidad, del pasado se pueden decir muchas cosas, ¿no? Yo creo, pero que esto no, mucha gente no lo sabe, y sí que ha sido una sorpresa. Pero esto es estupendo, porque solamente puede invitar a más gente a leer novela china. Qué bien, gracias por la respuesta, Susana. Es verdad, estaba pensando en Yu Hua y en Huo Cha, que me la recomendaste tú, en Vivir, y tiene una crítica brutal a la revolución cultural. Os pediría a lo mejor que seáis un poquito rápidos para intentar, es que el chat está muy contentos, han comentado mucho.
Algunas son particularmente difíciles. Pregunta Merced, ¿cómo es la situación de la ciencia ficción en Taiwán? No sé si te habéis o conocéis. Yo ahí... Bueno, perdón por acaparar esto. Pues voy a recomendar a Wu Mingyi. Ay, de hecho voy a copiar esto en el chat, su nombre. Es un autor que ha escrito una novela que se llama, yo creo que está ya disponible en español, El hombre con ojos compuestos o con ojos múltiples, no sé cómo lo han traducido. Es una novela muy ecologista y muy que habla mucho de los problemas ecológicos de Taiwán. Entonces, pues voy a hacer esta recomendación y nada más, que tenemos que hablar de más preguntas. Genial. Estaba acordándome del... Me acaba de venir la traducción de Folding Beijing, que tiene un toque muy poético en español, Entre los pliegues de Pekín. Que es muy curiosa. Dice Miguel San Gregorio, me gustaría hacer una pregunta global a nuestros tres magníficos ponentes trisolarianos y Ye Wen Ye, una de las protagonistas del primer libro de los tres cuerpos y la persona que llama a los alienígenas. Susana, ¿cómo valoras la construcción de este personaje femenino tan importante? Carlos, que... Es que creo que vamos a hacer un spoiler aquí, no sé cómo lo veis. Nos han pedido luego más abajo que no haya spoilers. Miguel, sí, cuidado que hay alguien en el chat que ha pedido que no se le hagan spoilers. Miguel, creo que te voy a pedir que lo comentes en privado. Vamos a la pregunta de Agus. ¿Qué opinión nos merece el hecho de que la ciencia ficción china haya sido desconocida en todo el mundo hasta que Ken Liu, un traductor de lengua inglesa, la diera a conocer? ¿Cómo es que las editoriales del mundo hispanohablante suelen mirarse en el espejo de las editoriales anglosajonas a la hora de publicar traducciones de ciencia ficción china? Y luego ya pregunta qué recorrido le veis, si ha venido para quedarse o esto va a durar mucho tiempo. Como lectores, no sé si Jaime y Carlos os animáis como lectores de ciencia ficción. Yo supongo que las editoriales, no solo de España, en el ámbito hispanohablante, claro, es un riesgo muy grande traducir obras, sobre todo si son sagas tan grandes y obviamente se fijan en el mercado estadounidense como primera prueba si una historia funciona para después lanzarse a la piscina. Quizá con relatos más breves así resulta más fácil, pero sobre todo estas obras de gran aliento, claro, es un riesgo muy grande para una editorial ponerse a traducir algo y, digamos, no sé, pienso que va por ahí en la cuestión de la por qué se explotan primero en otros mercados y después aquí se traducen. Aprovecho para decir algo, que también otro modelo a tener en cuenta fue cuando en los años 80 el manga japonés desarrolló toda una estrategia para entrar en Occidente. Fue Akira, ¿no? El cómic Akira, una gran saga, que fue la que abrió, digamos, fue punta de lanza de la entrada del manga y después, bueno, detrás de Akira venía todo el resto, ¿no? Y eso terminó incluso modificando las formas de dibujar de los artistas occidentales, por ejemplo. Yo creo que, bueno, también ahí podemos, si analizamos cómo fue todo el proceso de Akira, podríamos aprender alguna cosa que nos podría servir para interpretar este desembarco de la ciencia ficción china en Netflix y en las librerías, ¿no? A lo mejor detrás de esto viene todo el resto, ¿no? En la segunda invasión oriental que tenemos. Sabes que Akira es un cómic muy querido y muy vendido aquí. Ahora estaba Polmar intentando negociar los derechos de las figuras y ya entiendas cómo Polyphony se venden y están hechas por escultores chinos, que antes normalmente eran escultores japoneses los que hacían estas figuritas de merchandising, y desde la motocicleta de Kaneda a Tetsuo los puedes ver. Es interesante ver que cuando el manga llega a Occidente, muchos artistas reconocidos decían, oh, que es una porquería, que era infantil, que no saben dibujar, que nosotros tenemos la larga historia del cómic, y pocos años más tarde artistas como Frank Miller estaban incorporando el estilo del manga en sus obras, ¿no? Digamos, la primera reacción fue, nada, nosotros venimos, ya sabemos, este estilo lo dominamos, y sobre todo me recuerdo la crítica al infantilismo de estas historias, ¿no? Y miren lo que pasó, ¿no? Terminamos con una pregunta global para todos, desde vuestro punto de vista de la ciencia ficción china, ¿qué podemos esperar en el futuro de ella? ¿Qué podemos esperar de este tipo de literatura? Jaime, ¿te animas? Sí, con respecto a lo que comentabais antes, decía Belén en el chat, y es verdad que no es extraño que un traductor actúe como prescriptor literario. Gran parte del arranque del éxito tiene que ver con la figura de Ken Liu. Y yo creo que en general con cierto apetito de entender más qué es China. No creo que coincida, no creo que sea casualidad
el auge del país y la aparición de una retórica más confrontacional con la aparición de obras literarias que tienen mucho protagonismo en el circuito internacional, ¿no? Estaba haciendo el ejercicio de pensar algún libro chino que haya vendido más en el extranjero, que no sea quizá, por ser cautelosos, uno de los clásicos, en El viaje al oeste o El sueño del pabellón rojo, y no creo que haya ningún otro más. No sé, Susana podría decir algo al respecto, que probablemente sabe más de esto que yo. Sí que estaría dispuesto a apostarme a que fue el editor quien cambió la apertura de la novela, pero eso lo dejaremos para otro momento. ¿Qué más? Sobre el futuro. Sí, antes también lo que comentaba sobre el género como vehículo de ideas políticas y de mensajes pseudopropagandísticos, quiero hacer hincapié en que me refería en particular al cine, más que a la literatura. La oleada de películas de ciencia ficción es una prolongación lógica y en cierto modo eso, política, del éxito literario, pero también es verdad que las condiciones, los mensajes, incluso por la necesidad de la industria, ¿no? Por exigencias de la industria y de sus exigencias, como la financiación, etcétera, lo hace más permeable, ¿no? O más moldeable que la ciencia ficción, que en gran medida, un gran volumen de sus publicaciones sigue siendo independientes y con más margen para la creatividad y la exploración. Yo creo que siempre que se habla de China y de cuestiones artísticas y tal, existe, digamos, como este dogma de que la creatividad no florece en entornos políticos autoritarios, ¿no? Y esto es un dogma que parece bastante intuitivo, pero que desde luego al menos se puede poner en duda, ¿no? O no tomar como una sentencia infalible a raíz del desarrollo creativo en muchas áreas. Estoy pensando en particular en los videojuegos, ¿no? Donde la fertilidad imaginativa es espectacular. Entonces, yo lo que imagino es que se va a seguir haciendo un gran hincapié en dar más protagonismo a películas, a producciones, sobre todo películas más que obras literarias, como grandes superproducciones con mucho mensaje político, y que eso dará mucho aire al género. No sé hasta qué punto logrará replicar el eco internacional que ha tenido Los Tres Cuerpos. Desde luego, en el caso de películas va a ser más complicada. Aunque bueno, antes, por ejemplo, Carlos decía una idea que es bastante interesante, como al final, cuando se replica un discurso de un género, hablaba de películas de superproducciones de Hollywood, como al final es casi una parodia, ¿no? Pero es verdad que las grandes superproducciones de China están mejorando en el discurso cinematográfico. A eso iba con Wandering Earth. Wandering Earth no es porque sea una superproducción o no, es que no es una película rica. Tú puedes tener una superproducción como The Arrival, por ejemplo, que tiene muchísima densidad narrativa, muy buen lenguaje cinematográfico. No es una cuestión de si es entretenimiento o no, es lo bien que está hecho para ser lo que tiene que ser. Y, por ejemplo, Papai, la película de los 800, que es una película militar, es una película que está mucho mejor de lo que cabría esperar de una superproducción china. Papai, que por cierto fue la película más taquillera de 2020 en todo el mundo, lo cual yo creo que también es bastante representativo hacia dónde se dirige el mundo en el que vivimos. Y es una película mucho más sofisticada, mucho más humana, mucho más artística, ¿no? Y yo creo que a medida que ese lenguaje evolucione, las producciones chinas serán más y más atractivas,
no sé hasta qué punto tendrán la capacidad de capturar y cautivar la atención de los mercados globales. Me he enrollado un poco, pero bueno, espero que me lo permitáis. Pues está estupendo. Querría que terminaran Carlos y Susana. Es que hay una pregunta de Claudio Feijóo que a mí me parece interesantísima. Dice, esa es la gran cuestión. ¿Es posible la creatividad y el emprendimiento en sectores concretos en un sistema autoritario? Es una muy buena pregunta. Esto va más allá de la ciencia ficción. Y bueno, esto lo hemos charlado incluso con Javier, con Jaime en Beijing, ¿no? Uno tiene esta idea quizá de matriz neoliberal, que la creatividad sea en un entorno, en el garage californiano, en un entorno muy hippie, potenciado por ciertos productos alucinógenos, ¿no? Y realmente, bueno, cuando uno va a China y se sorprende de explosiones de creatividad en un entorno que políticamente autoritario, vertical, top-down, y es todo un misterio esto. Seguramente gente como, bueno, precisamente Claudio, que es un experto en tecnología, puede ayudar a entender esto, ¿no? Como una situación que a nuestros ojos parece totalmente contradictoria. Sí, lo mismo habría que revisar definiciones de qué entendemos por tipos de sistemas. Susana, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, hace unos años también sobre China se pensaba que era imposible que un sistema que fuera a florecer económicamente no diera el paso a ser una democracia y bueno, me parece que estamos, pues estamos viendo qué sucede. Bueno, no lo sé, yo pienso que, quiero decir, que cuando pienso, por ejemplo, que en España hubo dictadura durante muchos años, bueno, hubo una situación de censura terrible que afectó a mucha gente y que luego se convirtió en autocensura, pero bueno, se siguieron produciendo obras, ¿no? No sé. La saga Fuga de JB, por ejemplo, que nos gusta mucho a los dos, de Gonzalo. Sí, sí, ¿no? Pues querría terminar con un dibujo de Chengdu para daros las gracias a todos y comentaros un poquito por qué él es el artista que ha dado forma a esta iniciativa y nos ha cedido sus trabajos. Tiene que ver un poco y cierra muchas de las líneas que hemos trazado en esta charla. Chengdu es el profesor de la Universidad, bueno, de la Facultad de Bellas Artes de Sichuan, él vive en Chongqing, y es un enamorado de la ciencia ficción. De hecho, nuestra amistad se funda en el momento en que él me cuenta cómo le llega o cómo consigue traducciones de los mangas de Akira, que es justo la que ha mencionado Carlos Scolari, cómo consigue Ghost in the Shell en copias piratas, y luego cómo con los colegas del instituto se las apaña, como hacíamos nosotros, que habría para una tesis ahí de los distintos canales de distribución, para conseguir distintos ejemplares de cómics de Creepy, de Richard Corben, etcétera, etcétera, a través de fotocopias y a través de colegas que te los pasan en las tiendas. Y con su visión de ciencia ficción, con un tinte particular, un tinte local, yo os quería dar las gracias por la charla de hoy, os queríamos dar las gracias a todos en nombre de las instituciones, de Elisa, que ha fundado el concurso, de la UPM, de Casa Asia, de Excelsior Films, de la Consejería de Educación, de la editorial Womai y de todos los que estéis aquí. La verdad que ha sido un verdadero placer y un honor. Muchísimas gracias. Y comenzamos el día 12, empezamos las lectures con una sobre Transmedia y estarás un día hablando de inteligencia artificial. Vamos a acabar el 15 de junio con Ian Powers, que precisamente, y esto es una historia divertida, uno de los proyectos en los que está trabajando, cuando se explique cómo hacer una historia de ciencia ficción, está trabajando en Boxers versus Aliens, y es la idea de una invasión de aliens durante la rebelión de los Boxers, con el barrio de los legaciones y un montón de ataques alienígenas, al estilo que comentábamos, y está planteando, tiene ya un tratamiento de guión y lo está moviendo por ahí, porque decía que imagínate si ya tuvieron la invasión extranjera, que sería frente a unos extranjeros que son aliens. En fin, creo que va a ser muy fructífero, creo que vamos a disfrutar mucho y os esperamos el día 12 y os animamos a todos los que estudiáis en estos momentos a estar atentos a las bases, que las vamos a sacar dentro de poco, y al concurso, que será trilingüe, inglés, español y chino. Javier, permíteme a mí las últimas palabras para agradecerte a ti también la moderación, porque creo que ha sido clave también para el dinamismo de esta sesión, que creo que nos ha aportado muchísimas cosas.
Y nada más, acabar agradeciendo a todos los ponentes, a los participantes a través del chat también, que ha sido muy dinámico. Y desde Casa Asia, pues encantados de colaborar con todos y de seguir mostrando la realidad de tantos países asiáticos desde tantos puntos de vista. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Adiós.